iba realmente del H2O Challenge, es del IE, del Instituto de Empresas en Madrid. Nosotros nos informamos y nos pareció que teníamos plena coincidencia de objetivos y metas y establecimos el contacto y con gran orgullo por segundo año consecutivo estamos acompañando al IE en este concurso mundial. El propósito del programa es poder descubrir cuáles son los emprendedores que tienen soluciones a los problemas reales de cada día en poblaciones marginadas o en poblaciones indígenas que necesitan tener agua potable y disponible. H2O Challenge ha sido muy clave para conocer personas que me pueden animar y orientar. Estamos siguiendo este segmento del mercado muy de cerca. Entonces, cuando recibimos la invitación para venir acá, fuimos muy interesados para participar, para ver cómo los startups que están saliendo de la región, quién son, qué están haciendo, cómo podemos nosotros del Banco Mundial adaptarlas. El ministro de Ambiente le dijo sí el año pasado, comenzando pues esa relación con el Ministerio de Ambiente que ha permeado hasta el día de hoy y que esperamos siga a través de los años para que esta iniciativa pueda llevarse adelante. Cuando nos planteamos convocar a los innovadores y emprendedores de todo el mundo con soluciones distintas e innovadoras para resolver el problema del agua, lo hacemos a través de un procedimiento como el de un concurso de startups, en este caso además con el atractivo de venir a una ciudad tan vibrante y dinámica desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de negocios, pero también cercana al problema que sufren muchas comunidades y en una región donde hay una parte de la población muy importante afectada por la escasez de agua, por la falta de acceso a agua segura y en un entorno además como el de la Ciudad del Saber, donde hay una experiencia ya consolidada de trabajar con innovadores y con emprendedores. Yo quisiera invitar a todos aquellos emprendedores e innovadores en el mundo que están interesados en desarrollar algún producto para solucionar los problemas de agua de la humanidad, uno de los problemas que sabemos que van a ser muy importantes en los años venideros, que ya lo es, para que vean a Panamá como un centro donde localizar empresas para ya sea distribución regional o para creación de productos. Yo creo que es importante conocer qué tipo de proyectos y qué tipo de eventos ayuda a la sostenibilidad ambiental, no solamente en la República de Panamá, sino a nivel mundial. Delighted to be one of the winners of the H2O Challenge. So I believe that participating in this kind of programs and the way it is organized by Ciudad del Saber is really helpful for everyone that is trying to accelerate their own project. Es una iniciativa que va a beneficiar a todas las personas que pudieron venir y participaron aquí, va a beneficiar a las que no pudieron venir, a las que participaron en años pasados. Estamos abrumados de la felicidad. Yo creo que primero que todo este premio se debe a un equipo bien sincronizado. Tenemos una meta, tenemos 3 meses, que hay que aprovecharlos muy bien, pero confiando que en los 3 meses ya estamos dando agua potable, sin necesidad de químicos, a una comunidad, ojalá indígena. Creemos que es una gran responsabilidad para nuestro equipo, para el grupo de ingenieros. Finalmente, el propósito será transmitir el conocimiento, sembrar conocimiento y generar un mejor planeta para todos.